Folgin apareció a la ofensiva en esa séptima entrada. Sí, como estuve hablando ahí, ayer pichamos bien, al igual que hoy, pero en el día de hoy pudimos hacer una cuanta carrera, tú entiendes, venimos de atrás, mucha presión, pero hay que seguir jugando pelota. Tremendo trabajo del relevo, al Caminero especialmente. Sí, tremendo trabajo de Caminero, también de Romero, tú sabes, tremendo trabajo. El juego estaba apretado, nos mantuvimos ahí. También el abridor, unas cuantas ocasiones, hombre, segunda y tercera sin out, pudo hacer cero, tú entiendes. Esos son unos puntos importantes. ¿Qué le dijiste a Wilfín para sacar de abajo en esta novena entrada? Wilfín Obispo. Le estaba diciendo que trataba de saltar la bola un poco más al frente. Ya tú sabes que él tiene su mecánica medio cruzado y si suelta la bola un poco atrás, la bola se le va para el lado opuesto, ¿tú entiendes? Estaba tratando de decirle que trataba de soltar la bola lo más al frente que él pueda, ya que la zona buena de él es del medio para adentro para los zurdos y afuera para los derechos. Cuéntanos de tu turno, tu hit en el séptimo inning. ¿Cómo te digo? Me estaba tirando mucho rompiente. Me traté de quedarme atrás también porque estaba tirando mucho rompiente. No estaba usando su reta. Entonces, Aybal entró ahí, pero pensé que era un bluff. Me salió bien y, ¿cómo te digo? No fui a buscar picheo rompiente. Estuve siempre preparado para mi reta, pero me estaba quedando un poco atrás y me dejó el rompiente ahí jangueado. La consigna, ¿qué le decimos a los seguidores de los Leones en esta situación? No, que nos sigan apoyando. Por cosas de Dios, siempre estamos jugando con el agua al cuello, como se dicen. Seguir jugando pelota, que nos sigan apoyando y nosotros vamos a dar el todo por el equipo.